a un costado, estratégico, ¿ya? El logo de la parroquia, ¿ok? El logo del grupo de la comunidad, ¿ya? Solamente 20%. Aquí, NM, rosario. Sabemos que es un rosario. La imagen obviamente lo refuerza. 9 a.m., ¿por dónde? Por un live en Instagram. ¿Ok? Ahí la imagen se ha cortado, pero creo que abajo decía, dice, comparte. Ah, mira, se ha cortado ahí, pero... ¿Sí? Ah, mira, ahí está, eso. Ya, dice, conéctate para poder rezar juntos a nuestra Madre del Cielo. Un breve mensaje. ¿Con quién? Con el Padre Paul. La foto del Padre Paul. ¿Ok? ¿Me vas a entender? Rápido, conciso, imagen precisa. Si quiero más información, Andrés, ¿dónde lo puedo poner? ¿En dónde lo pongo? En el copy, en la publicación. ¿Qué es el copy y la publicación? Cuando tú subes la foto, te sale abajo un cuadro de texto para poner, ¿no? Para escribir qué cosa es, qué es lo que quieres. Ahí pon tu detalle. Ahí mete todo el choclón de texto que quieras poner, ¿ya? Pero en la imagen no. En la imagen no. ¿Cómo funciona Facebook? ¿Cómo funciona Instagram? ¿Ya? ¿Cómo funciona Facebook, Instagram? Por ejemplo, cada uno de nosotros es una persona distinta. Cada uno de nosotros tiene una cuenta, ¿ya? Si yo tengo la cuenta del seminario y ustedes todos me siguen, ¿ok? Yo publico un post del rosario. Publico un post del rosario. Y de la mitad para acá me dan like y me comentan. Y de la mitad para acá hacen scroll, es decir, lo ven y suben, ¿ok? Si ven y suben, Facebook, Instagram está identificando. ¿A ellos les importa? A ellos no. Me va a dar una segunda oportunidad. Yo publico otra foto. Ustedes me dan like y me comentan. Ustedes hacen scroll, suben. ¿Lo ven? Y suben. No interactúan con la publicación. ¿Ok? Entonces, ¿en dónde me aparece todo esto? En mi página de inicio. Cuando yo recién entro a mi red social. Cuando yo entro a mi Facebook y a mi Instagram, lo primero que me sale, si ustedes se van a dar cuenta, lo primero que te sale son de las páginas o de los Facebooks que ustedes más frecuentan. ¿Verdad? Entonces, si yo paso, le estoy diciendo a Facebook, el contenido de esta página no me gusta, no me importa, no me interesa. ¿Y qué es lo que va a hacer Facebook acá un mes? Ya no me lo va a poner mi publicación, ya no se lo va a poner a ustedes al inicio. Me lo va a poner mucho más abajo. Incluso a lo que se le denomina fan muerto, ya no voy a aparecer en el Facebook o en el Instagram de la persona. Andrés, ¿y hay una forma de revivir ese fan muerto? No hay. ¿Cuántos fans muertos podemos tener en nuestra página? Un montón. O a los cuales nosotros subimos los posts y nunca lo van a ver. No lo van a ver. Salvo que alguien de su familia, que ellos sí interactúan, comparta esa, ¿no? Pero, y ellos empiecen a darle like recién y darle ese movimiento. Eso se llama algoritmo de Facebook, algoritmo de las redes sociales, ¿ya? Entonces, para responder la pregunta de la señora, que era ¿qué colores recomiendo? Hay algo que se llama línea gráfica, que debemos tener un estándar, ¿ok? ¿Qué es un estándar? ¿Qué es una línea gráfica? Es un patrón en base a la identidad de la empresa o marca o parroquia que nosotros hagamos. Por ejemplo, San Juan Macías, la parroquia San Juan Macías, por ser dominica, siempre sus colores son medios marrones con crema, ¿ok? Y en todos los posts, bueno, ya no lo hacen mucho, ¿no? Pero, por ejemplo, no tengas miedo, vamos a hablar de no tengas miedo. Los colores, ahí es claro. ¿Cuáles son los colores predominantes? El azul medio eléctrico con el blanco, ¿no? Y por ahí un rojo. ¿Todo de dónde parte? Del logo de. Del logo y de la identidad. Inmaculada, yo lo tengo medio celeste, ¿no? Más o menos por ahí. San Roque lo tengo medio verde, lo tengo posicionado como medio verde. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? ¿Ya cambió? Marrón, crema. Ya. Yo trabajé en una, les voy a contar, yo trabajé en una clínica estética haciendo videos, ¿ya? Y tenía una diseñadora que hacía todos los posts. Y el doctor a cargo le decía cada 3 meses a la diseñadora que cambie de color y que cambie de estructura de post. Aquí hay una estructura. Mitad,
texto, foto, logo arriba. Ahí eso es una estructura, es una línea gráfica, ¿okay? Es una estructura, es un patrón que se va a ver en todas nuestras imágenes. Cuando yo esté, cuando mi cliente esté viendo, va a ver, este es No Tengas Miedo, sin necesidad de ver mi logo, ya por default, por el conjunto de cosas, ya va a identificar qué es, ¿okay? Ese patrón no se puede cambiar así nomás. Y si no lo tienen, les recomiendo que lo hagan. Que generen una línea gráfica, que generen colores estables en sus publicaciones. Que generen, si mi imagen siempre va a estar para la izquierda y mi texto a la derecha. O mi texto va a estar siempre abajo, mi texto siempre va a estar arriba. Dependiendo, como ustedes vean, con sus diseñadores, ustedes, o como ustedes diseñen. Ustedes de repente diseñan en Canva varios, ¿verdad? Algunos diseñan en Canva. En Canva hay patrones. Cuéntame. Pueden contratar a un diseñador que le genere una identidad gráfica, ¿no? Por ejemplo, para el seminario hicimos una nueva identidad gráfica cuando cumplió cierto tipo de años. Entonces, por ejemplo, ahora en la Universidad San Martín acaba de cumplir 60 años en la que yo trabajo y han cambiado de logo. Ese logo viene con un trabajo de diseño detrás. Colores nuevos, tipo de letra, tipografía nueva, ¿ok? Y un manual de uso nuevo. Entonces, lo normal es que cambie, pero no tiene que ser muy frecuente. Como les decía, este doctor lo cambiaba cada 3 meses. Sus clientes no iba a reconocer que era. Seguro le podía salir la imagen, pero se iba a demorar en encontrar. Mientras yo le simplifique más la vida a mi usuario, mejor va a ser. Por eso ahora los videos los vemos así y ya no los vemos así. Porque es más fácil verlo así. Ahora es más difícil que alguien me voltee el teléfono. Por eso ahora, por ejemplo, el mundo audiovisual ha cambiado. Y cuando uno hace una publicidad para Coca-Cola, ya no nada más graban para horizontal, sino también graban contenido en vertical para historias. Por ejemplo, estamos en un constante actualizarnos, ¿no? Es importante encontrar un patrón, es importante, sobre todo para posicionarnos. Queremos que la gente nos empiece a dar like, entonces yo le doy. No se desanimen, por favor, no se desanimen. 3-4 meses, sigan con el mismo patrón. No lo cambien. Cambia la foto, cambia el tipo de mensaje, cambia el hashtag que siempre usas, pero no cambies el patrón. No lo cambies, ¿ya? ¿Podemos contratar a alguien? Sí, pueden contratar a un diseñador gráfico. Yo no lo soy, pero conozco diseñadores gráficos. Pero en sus parroquias deben haber chicos que estudian diseño gráfico. Deben haber chicos que estudian diseño gráfico. Díganle, padre, ¿qué le parece? Porque esto, yo sí estoy de acuerdo con esto y que por eso había puesto al padre Beto al inicio, que es algo que siempre hablamos. Qué bonito sería que nosotros como profesionales, sea el cargo que sea, podamos no trabajar afuera, en una empresa de repente que tiene ideologías con las cuales no vamos, y que podamos trabajar dentro de nuestra iglesia. Yo, si a mí me llaman para hacer un video, yo cobro. Pero no le cobro como le cobré a la empresa que en mi primera foto de hacer un video institucional. No le cobro ni la cuarta parte a la parroquia, pues. Es obvio. Yo sé que no tienen los mismos recursos. Yo también soy consciente. Pero también es importante que nosotros entendamos de que si alguien es profesional o está intentando serlo, hay que ayudarlo. Y si ese joven, por ejemplo, que les vaya a hacer su diseño gráfico, ustedes arman su equipo de comunicación, por ejemplo, en la parroquia, y hay un chiquillo que está estudiando diseño gráfico, padre, ¿qué le parece si le damos 50 soles al mes al chico? Por ejemplo, ese chico va a ir a diseñar con ganas y se va a meter, se va a poner la camiseta. Ya cuando el coche empiece a rodar, ya le subirán a 100, pues. ¿Me dejo entender? Pero ese chico, ese joven, se va a quedar. Se va a quedar a trabajar en la iglesia, porque no hay nada más bonito que trabajar para tu propia iglesia. Y se lo digo yo, que yo tengo la bendición y la dicha de que hay sacerdotes que me llaman. El padre Jorge hace poco me llamó para Semana Santa. Andrés, quiero hacer un video de eso. Ya, padre, está bien, no te preocupes, yo estoy tal día. Yo fui todo, ya terminamos de grabar el video, le gustó todo. Me dijo, ya, Andrés, ¿cómo es? Padre,
lo que usted buenamente pueda, ¿no? Yo tampoco no soy así un cyborg, ¿no? Le digo lo que buenamente pueda, ¿no? Y el padre me da la voluntad que él tiene y ya, de acá. Me alcanza para mi gasolina, me alcanza para el... lo grabo con mis equipos, los equipos son una inversión mía, etcétera, etcétera. Pero él me llamó porque le gusta cómo hago los videos. ¿Ya? Okay. Genial, bacán. Pero yo no le pongo un estándar, ¿no? No estoy hablando de, no, sí, vamos a lucrar con la iglesia. No, no estoy hablando de eso. Pero es importante que dentro de la iglesia, así como me llama el padre Jorge y me dice, Andrés, ¿cómo es? Hay padres que te llaman y te dicen, gracias. Que son muy moscas, porque los sacerdotes son moscas, los conozco. Entonces, sí, ¿lo hacemos por amor a Dios? Sí, claro, lo hacemos por amor a Dios. Y está bien, pero eso no quita que es nuestro tiempo, que es nuestro esfuerzo, y que de alguna u otra forma también tiene que ser reconocido, al menos con un aplauso, con un gracias, ¿no? Al menos, por lo menos, tiene que haber esa motivación. Y nosotros que estamos tratando de que la educación católica crezca, tenemos que hacerlo reservar. Tenemos que hacerlo valer, tenemos que hacernos valer a nosotros mismos, ¿ok? Es algo que hablaba con el padre Beto y que el padre Beto me hacía ver, ¿no? Beto me decía, tenemos que cambiar el chip del sacerdote antiguo. Y hoy en día, entre comillas, gracias a la pandemia, el sacerdote se ha dado cuenta lo importante es que es tener un comunicador dentro de su parroquia. Porque no sabía nada de cámara, no sabía qué iba a transmitir un padre en una misa. Y ustedes han descubierto, seguro, en el andar de la pandemia, que era mejor poner un micro, que era mejor sacarlo por tal programa, que era mejor ponerlo aquí, que había más luz. Hemos ido aprendiendo en el transcurso de... Pero qué importante es mantener esa persona, ese encargado, así como el padre gasta, de repente, en un economista que le maneja las finanzas de la parroquia y le paga un profesional. No le dice a su primo o a tal fulana, manéjame la economía, no, porque sabemos que los comunicadores también debemos, ustedes que se están formando, también deben hacerse valer de alguna u otra forma, ¿no? Ahora, con esto no quiero decir que vayan a sus parroquias y digan, padre, Andrés me ha dicho que me pague. No, calma, ¿no? No digo eso. Sí, los padres me van a pegar. No, pero sí es importante que poco a poco vayamos concientizándonos a todos y que no nos aprovechemos también de las personas. Por ejemplo, si ustedes le van a decir a un joven de su parroquia, ven, ayúdame, ven. Ya, y ese chico deja sus finales, muchas veces deja a su enamorada por estar diseñándote el banner. No, pues no, al menos cómprale una gaseosita, cómprale un piqueo. ¿Me dejo entender? Sí. A eso iba, ¿no? A eso, no sé, espero haber respondido tu pregunta. Cuente. Volviendo al tema de los colores, yo hago un post como este. Sí. Son los colores, digamos, tradicionales que implica mi parroquia. Sí. Pero si también voy a hacer un post en mi parroquia, digamos, voy a publicitar un evento, ajá, domingo, ¿ya? Los colores también hay uno que tiene que ser una combinación de para... Lo que puede ser vivosa es la imagen. Si yo quiero hacer un bingo, o sea, yo voy a mantener de alguna u otra manera, puedo tener una línea gráfica estable, ¿ok? Pero hay tipos de publicaciones. Si fallece el padre de la parroquia y voy a sacar un post, ¿no? No es lo mismo que lanzar la celebración de Pascua. No puedo ir con la misma intensidad de colores, de elementos y todo. Tiene que ser más sobrio, ¿verdad? Entonces, yo mantengo de alguna u otra forma estructuras, colores, pero la imagen, por eso yo les recomiendo que hagan ese banco de imágenes, la foto distinta. Y en la misma foto va a encontrar color. Si yo quiero, por ejemplo, en San Roque he visto que hacen yunza, por ejemplo, y toman una foto a la yunza, ¿no? Le tomas una foto a la yunza con todos los colores, lo que me va a dar viveza es ver a la gente alrededor de la yunza. Yo ya no voy a necesitar ponerle un globo, una serpentina, nada de eso, porque la misma imagen ya me lo está dando. Voy a mantener el logo, voy a mantener mi texto, voy a mantener todo. Ahora, es importante que no sea... Yo estoy a favor de este, pero no tan a favor. A mí me gusta más, a mí, criterio personal, creo que funciona más con toda la imagen en. Pero a veces hay diseñadores, porque esto lo trabajó un diseñador que ya vino a trabajar el equipo del seminario, usan el color. No se nota aquí, pero detrás de esa, si ustedes lo van a ver,
detrás de esa, de ese sólido azul está la imagen de la mano, pero en una opacidad, o sea, muy tenue, ¿no? ¿No? O sea, no está sólido bruto ahí, ¿no? Sino es algo más difuminado. Entonces, hay tipos de publicaciones, hay momentos, como les digo, para publicar ciertas cosas. No cambien de colores. Y si vas a cambiarlo, no sé, le vas a agregar un rojo por ahí, en algún momento, trata de que no rompa la armonía, ¿no? Que no rompa la armonía de toda tu página. Rojo, amarillo, rojo, claro. Pero, por ejemplo, pongamos una foto de una paloma, de una mano así, por ejemplo, ¿no? Pondría una foto de una mano así, por ejemplo. No sé, yo, ¿no? Pondría una foto, ahorita me acaba de venir a la mente, ¿no? Mi logo costado, la mano, con mi imagen principal. Porque lo que va a llamar la atención es la imagen. Lo que va a llamar la atención es la imagen. Entonces, los elementos del costado, no sé si le voy a hacer un marco de tal color, el marco puede ser normal, pero lo que acaba de cambiar es la imagen. Entonces, y le puedo poner algún destello de repente, ¿no? Amarillo o un elemento de un fuego que tiene rojo y amarillo por ahí, pero como que no rompa la armonía de lo que estoy tratando de hacer. Ustedes tienen Instagram algunos, por ejemplo, ¿no? Y otra mañana tengo, por ejemplo, una sesión de fotos y un video con una clienta que se llama Qué Detallazo, que hace detalles de Día de la Madre, Día del Padre y todo esto. Todo su feed, todo su Instagram es color medio melón. O sea, todas las fotos, todas las publicaciones que tiene es medio melón, medio naranjas, va por ahí. Cuando yo le hago las fotos, yo no le puedo tomar una foto con luz del día porque me va a salir media azul y me va a salir blanca. Yo le tengo que poner una luz media amarilla a la foto para que vaya acorde a la caja que va a estar en la foto. Puede ser del color que sea, pero la tonalidad predominante guarda un patrón con todo su feed. ¿Me dejo entender? Yo no voy a tomar, o sea, si tú entras en su feed es uniforme y ella ha entendido de que tiene que ser siempre uniforme porque eso es lo que la caracteriza. ¿Me dejo entender? No puedo dar un salto del rojo al azul, del blanco al negro. No puedo dar un salto así. Y si lo voy a dar, es porque estoy encontrando una identidad que está gustando, que de repente ustedes pueden hacerlo. Pero una vez que encuentre una identidad, ya no la cambies. Ya no la cambies, o si la vas a cambiar, que no rompa tanto, ¿no? ¿Vas a entender? El tipo de letra es básico también. No cambies el tipo de letra. No cambies el tipo de letra. Si tu letra es script, no me rompas después un post con una letra manuscrita, ¿no? O una letra cursiva, como si estuviera escrita a mano, corrida, ¿no? Porque no te voy a identificar, porque yo ya vi que siempre me escribes con ese tipo de letra. Si tú me escribes con una letra corrida, si yo escribo NM con una letra corrida, eso ya no es, no tengas miedo, eso no es. ¿Me dejo entender? Entonces, no, vayamos a mezclar. Va a haber ronda de preguntas y creo que ahí la vamos, ¿o no? Sí, ¿no? Ya voy a acabar, ya, para de ahí conversar si quieren, si le tienen preguntas. Voy a ir a lo último, creo. Ya, crisis. Ya, esta parte nunca lo he hablado, pero va a ser divertido hablarlo, ¿ya? ¿Hay alguien aquí que trabaje en Aciprensa? ¿No? ¿Aciprensa? Sí, ¿alguien trabaja? ¿No? Vamos a pegarle a Aciprensa. Ya. ¿Lo leyeron? ¿Sí? ¿Leyeron? Hoy día me di cuenta que Diego López Marina, que Diego López es promoción de mi universidad, es un amigo de mi universidad. Hoy día me he dado cuenta, hoy día que estaba haciendo la presentación me di cuenta, esta nota la escribió él, cuando lo vea lo voy a pegar. Contexto. Antes de que ejerzan juicio, antes que se dejen llevar por el titular. En el seminario, los días en que no debes entrar, y te lo recomiendo, es cuando están acabando parciales y cuando están acabando finales. Esos chicos estudian filosofía y teología pura. Son 50 chicos en una casa tratando de salvar las notas. Ellos no pagan, el arzobispado les paga la carrera. Entonces ellos se deben al arzobispado. Obviamente jalar no está dentro de los planes y tienen que ser de los mejores. Entonces, hay un estrés alucinante cuando hay parciales y finales.
Cuando ellos acaban los finales, cuando acaban el semestre, esto es de julio del 2020, pandemia, estaban encerrados, no veían a sus familias, estaban todos encerrados, era un cambio para todos, ¿ok? Estaban terminando finales. Y cuando ellos terminan los finales, suelen hacer reuniones, compartir. Hacen cenas, a veces hacen actuaciones, algunos cantan, otros declaman poemas, algunos actúan. Siempre hacen un entremés, se acabó el ciclo. Porque obviamente los formadores entienden de que es un tiempo estresante. Los que tienen hijos o sobrinos que están en la universidad saben que son... Y yo me estresaba, a mí se me ha cerrado el ojo de estrés en una época de finales, por ejemplo. Entonces, en la pandemia, habían tiempos muertos dentro del seminario, porque en esos tiempos muchos se iban a sus casas a visitar, ahora no podían salir. Entonces, ¿qué es lo que había en pandemia? ¿Quiénes han jugado Ludo en pandemia? ¿No han jugado Ludo? ¿No han jugado Ludo en el celular? ¿Varios? ¿No? ¿Nadie jugó Ludo? Ah, sí, ya, soy el único. Ya, el Ludo se puso de moda, por ejemplo, en el celular, jugar con tus amigos, ¿no? Quienes no jugaron Monopoly en su casa, sacaron los juegos de mesa en su casa, tenías que tratar de pasar el tiempo. Entonces los chicos comenzaron a jugar cartas, y descubrieron en el póker un juego interesante y un juego bacán, y se apostaban quién iba a limpiar el baño la siguiente semana y cosas así, ¿no? Entonces ya ahora yo no voy a lavar, te apuesto mi turno de limpieza, y se apostaban cosas así. Y por ahí también, y por qué no, se apostaban un sol, dos soles para su comida, para su pasaje, cuando salían, ¿no? Si podían salir. Y entonces terminaron finales ellos y dijeron, vamos a hacer una reunión como las que siempre hacemos. Se los digo porque yo estaba ahí 8 años, yo sé que ellos siempre hacen esas cosas. Ven películas los sábados, siempre tienen, obviamente, no están ahí nada más golpeándose el pecho y no, tienen deporte, tienen gimnasio, hacen un montón de actividades que es necesaria porque son seres humanos. Y entonces hicieron una fiesta con temática de casino, porque les había dado la onda de jugar el casino. Entonces, si se dan cuenta, esos globos, esa decoración, eso se los pasan ellos haciendo todo el sábado, compartiendo. Ellos mismos hacen todas sus cosas. Hicieron su cartel, pusieron a uno en eso de barman, se servían sus traguitos. Tomar un trago no es mortal, ¿no? Estamos hablando, ¿quién no? No sé, pero ¿quién no ha visto un sacerdote fumarse un cigarro o darte un salud o brindar en alguna actuación del Día de la Madre, del Padre? Yo que he estado muy, muy cerca de sacerdotes, muchas veces he caminado con un sacerdote fumando, contando alguna cosa y no hay mayor pecado. O sea, son seres humanos, no hay ningún problema. Mientras que no hay excesos y ellos lo tengan clara, no hay ningún problema. Pero a veces tenemos esa idea de que el sacerdote es un todopoderoso y que es inmaculado y que no, es un ser humano. Yo aprendí en el seminario que tenemos que rezar. ¿Por qué tenemos que rezar por las vocaciones realmente? Ustedes no tienen ni idea de lo que se sufre adentro. O sea, adentro del seminario y lo que sufren los sacerdotes a solas en sus casas. No tienen ni idea lo difícil que es para ellos. Y son seres humanos. Son seres humanos. Y entonces, el padre Jorge, que era vicerrector en ese momento, tomó unas fotos y las subió a su estado porque lo vio normal.